Y hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos al stream de hoy. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. Dice, bro, no podré quedarme. No te preocupes, Juan. No te preocupes. Pues bueno, gente, hoy le vamos a seguir con lo que es el Assassin's Creed. Con el Assassin's Creed 2, de hecho. Ya lo habíamos dejado. ¿Cómo se llama? Pausa mucho. Un buen ratito, ya lo habíamos dejado. En pausa un ratito. Y pues bueno, vamos a seguirle porque ya hay que acabar ese Assassin's. Que ya se alargó. Y hay juegos que empecé muchísimo después y ya los acabé. Como lo que es el The Last of Us. The Last of Us, perdón. Que lo empecé mucho después y ya hasta lo acabé. Y pues bueno, gente. Vamos a darle. Que lo tengo aquí en el quick resume. Que nos quedamos aquí en la parte de Venecia. Vamos a la siguiente misión. Me marca que está de este lado. Creo que está en el palacio ese que habíamos recuperado, ¿no? Ahorita vemos, pero sí, creo que sí está ahí la misión. En ese palacio de aquí. Hola, guapo, ¿cómo estás? Se nos vemos, bro. Que estés bien. Ya ¿Has estás, vuelto para verme Juan. a mí? Excelente noche. Cuídate mucho. Lo siento, querida, pero no tengo tiempo para eso. Debo hablar con Antonio. Es urgente. ¡Antonio! ¡Eche usted aquí! La batió. Ezio, ¿va todo bien? Carlo Grimaldi y los Barbarigo están compinchados con alguien a quien llaman el español. Piensan asesinar al Dogo y reemplazarlo por uno de los suyos. Tendrán Venecia entera y toda su flota en su poder. Y a mí me llaman criminal. Dime, ¿vas a ayudarme? Puedes contar conmigo, hermano. Y con la ayuda de mis hombres. O mujeres. Grazie, amici. Pero, Ezio, debo avisarte. Esta vez no va a ser tan fácil. El Palacio Ducal es el edificio mejor vigilado de toda Venecia. Nada es inexpugnable. Por eso nos caes tan bien, Ezio. Ven, vamos a echar un vistazo. Ya se nos ocurrirá un plan. Se descubre una forma de infiltrarte en el Palacio Ducal. Esta conjura contra el Dogo es terrible. Aunque a estas alturas ya no me sorprende la traición. Cuando era niño, me enseñaron que los nobles eran justos y bondadosos. Y yo me lo creía. Aunque mi padre era zapatero remendón y mi madre fregaba platos, yo aspiraba a ser algo más. Estudié duro, pero creo que sí vamos bien los por nobles aquí. Nunca me aceptaron. Si no naces de sangre azul, es imposible que te acepten. Por eso te pregunto, ¿quiénes son los verdaderos nobles de Venecia? ¿Hombres como Carlo Grimaldi y Marco Barbarigo? No. Somos nosotros, los ladrones. Y las prostitutas. Tenemos que explorar el palacio a fondo y estudiar todos sus está. Ruinas. Tal vez hallemos una entrada. Detrás del palacio hay un campanario muy alto. O quizá podamos trepar por la parte posterior de la basílica. ¿Tienes alguna idea? ¿Por qué descartas la puerta principal? Va, bene. Probaremos también la puerta principal. Vale, por aquí. Hay que trepar la atalaya. Bueno, ¿qué opinas tú? No podemos entrar. Ah, no, yo creí que iba a trepar la atalaya. Podrán asesinar al Dogo antes de que nos abramos paso entre los guardias. Andiamo. Una vez aprovecho y la trepo, ¿no? Que estoy aquí.
Híjole. Ya sé que no voy a poder treparla. Me empieza a decir que según estoy muy lejos. La madre. Sentí que me iba de filo. Vamos un poquito más. Ahí está. Por un momento pensé que se me iba a desincronizar. Hace una y otra atalaya. A sincronizarla antes de agarrar el puntito. Mira eso. Hay arqueros por doquier. Y por este lado es imposible escalar las paredes. Por aquí, vamos. Ya, es que se tarda un montón en bajarse. Para allá. ¿Qué problema tienes? ¿Por qué no camino? Es que venga este güey. Ahí viene. Bien, estamos de suerte. Parece que ese andamiaje ofrece un camino perfecto para subir al techo de la basílica. ¿Vamos? Seguro.
Por acá. Ezio, mira. ¿No es ese Grimaldi? Usted no comprende lo que le estoy ofreciendo, señor. Escúcheme, por favor. Esta será su última oportunidad. ¿Cómo te atreves? Mi dispiace. No quería decir eso. Intento velar por su seguridad. Se nos agota el tiempo. No hay forma de atravesar esa verja y hay guardias por todas partes. ¡Maldición! Conmigo. Es imposible. De aquí no pueden salir los humanos. Solo las aves. Sí, aves. ¿A dónde vas ahora? A ver a mi amigo Leonardo. Que ya vamos a ver al Da Vinci. Carlo Grimaldi. Tras llegar de su palacio. No, yo creo que voy por acá arriba. Podría llegar por acá y agarrar de una vez la atalaya. A ver, Ingesu. ¿Sé qué onda? ¿Ya tienes el traje negro? No, todavía no, Eric. Se desbloquea ya casi en las últimas secuencias. Nada más me falta una medalla. Pero ese sello, ¿cómo se llama? Ese sello se desbloquea en esta parte de aquí. Todavía no desbloquea esa zona de la ciudad. Es el único sello que me falta para tener el traje del Altair. Es que se desbloquea esa zona ya cuando empieza lo del carnaval. Es que pasa una parte que se hace como un carnaval, una feria, algo así. Es cuando ya puedo pasar esa zona. Desde luego no saben ni de dónde les viene. Vamos a subir esta atalaya. Y ahí según hay una hojita, un códice ahí cercano. Creo que está atrásito de la torre. Ah, mira, ahí hay una hoja. Que me subió mucha notoriedad. La que maté ese güey. Son vuestros. ¡Cuánta belleza! Cuidado con esta. Debe pagar lo que ha hecho. Pedo. Ahí está. Que no me daba la opción de saquear. Sí, a mí también como lo consigo donde está. ¿Cómo lo consigo? ¿Dónde está? Cuando haces lo de Da Vinci. Este no puedo conseguir sello, es donde sale el Kraken. Es que haz de cuenta que pasas la secuencia de ADN. De que ahorita que volamos la máquina. Bueno, el pajarraco ese de papel. Y se
se desbloquea esa zona de la ciudad. Y ahí está esa tumba. Ahorita a ver si logramos llegar a esa parte. Para que veas cómo. Cómo llegar a esa tumba de ahí. No me obliguéis a detener, cálmate. Chinga, ¿dónde está? Ah, es por acá. Ancestor Boss. Sí, te voy a ver si llegamos a esa parte y ya ves la tumba. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Que si funciona, Leonardo. Que si puede volar. No lo sé. Ya digo que sí llegamos a esa zona. Un prototipo. Porque es después de esto. Aún no está lista. ¿La has probado? No, es muy peligroso. Tendrías que saltar desde una torre. No hay en el mundo hombre tan loco como para intentarlo. Leonardo, creo que acabas de encontrar a uno. Sí, ya mero vas a ver que te van a dar una capa por salvar. Sí. Ya, de hecho, bueno, este juego sí ya lo he acabado. Funciona esto. ¿Visto alguna vez como vuelo? Igual ya cuando terminas de recoger todas las plumas del Petruccio, te dan la capa de los auditores y esa hay un logro que recorras cada ciudad con la capa puesta. Y es que la capa de los auditores te da la notoriedad en todas las ciudades. Estrello. Esto es ridículo. A chingar si ni siquiera me he estrellado. Diablo, me rindo. Sigo así, acabaré matándome antes de acabar con el siguiente templario. No puedo creerlo. Dice, funciona. Es un milagro. Has volado, Ezio. Sí. Pero 100. Bueno, ¿y qué esperabas? La máquina. Sí, no son 100 plumas, pero digo, nada más así tienes esa capa. Revise otra vez mis planos. A lo mejor y pues, si quieres sacarle todos los logros es Ezio. Me han dicho a fuerza sacar las 100 plumas. Debemos apresurarnos. Antonio, este es Leonardo, el maestro que ha inventado. Digo, ya no son tan difíciles porque hay videoguías. De hecho, ahora que lo pasé en el Play, es imposible. No sé cómo hacerlo, las fui haciendo así por videoguías, porque buscándolas uno mismo sí te llevas un buen ratote. ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Soy un genio! ¿Qué hace ahora? Es el calor. Necesito fuego. El aire caliente bajo las alas levantará la máquina. Leonardo, ¿de qué nos va a servir prender una hoguera? Una hoguera no, Ezio. Una docena. Y repartidas por toda la ciudad. Suficientes como para llevarte de aquí al Palacio Ducal. ¿Cómo? Ah, capisco. Mis hombres lo harán. Pero te olvidas de los guardias. Tranquilo. Yo me encargaré de ellos. Diré a mis hombres que se muevan por detrás de ti y mantengan estas posiciones. Prenderán las hogueras justo cuando el sol se ponga sobre San Marcos. Ahí está. Ya vamos con lo de la máquina voladora. Dice áreas despejadas. Ah, debo despejar primero las zonas. Chinga, no se agarró. No, es que son esos güeyes de abajo. Pensé que eran los de arriba.
¡No se le toque de esto! ¡Fuera de aquí! ¡Más campesinos! Conmigo no vas a pasar. Es como que me aviento al agua, ¿no? ¿De qué gráficos? Los del 300 están más o menos. Es que sí los... sí los retocaron un poquito. Es porque, o sea, tal cual no es un remake. Es una remasterización. O sea, es digamos que la del 360, nada más que le mejoraron las ¿cómo se llaman? Las texturas. Pedazo de estúpido. Han sido revisadas. Se ha modificado la ley. Esta zona está vedada. Y cualquier precio son tan bajos que no. A ver, aquí están las estas. Ya sabéis lo que hay que hacer. Yo también llegué a jugar el del 360. Ya hace un chingo de tiempo. Allí, es tan rápido, le estoy perdiendo allí. Vincenzo debería haberme dado el relevo hace una hora. No mames, este güey. O sea, no sé por qué carajo se trepó así. Tranquilo, lo atraparemos. Los ojos. Se escapa. Le piqué las costillas. No hallaréis precios mejores que los míos. Vamos, venid a comprobarlo. No hay por qué ser tan grosero. Ahí, ¿qué es? Vuelve aquí. ¡Wow! Este es demasiado. Dice, ¿te has echado la trilogía? Sí, de hecho sí. Sí, sí quiero echarme toda la saga del Auditore. ¡Allí! ¡Está allí! Ah, este pendejo. ¡Estoy perdiendo! ¡Ah! ¡Atrapada ese bastardo! ¡Maldición! ¡Se nos... ¡Ahí está! Si rompes las reglas, te rompemos los huesos. Esa. Sí, ya tengo como 15.000 florines. Es que el secreto para que tengas muchos florines, Eric, es que vayas arreglando el pueblo, el Montigrioni. Es lo que yo hice. Luego yo lo arreglé los negocios. Ya con esos te dan un chingo de lana. Por ejemplo, yo ya tengo todos los negocios y reformas arregladas. Ya nada más para que vaya subiendo más su valor del Montigrioni. Es ir comprando las, ¿cómo se llama? Las pinturas y armas, armaduras, también eso te vale un chingo. Que vayas comprando las armaduras, las armas y las obras de arte. ¡Allí! ¡Date prisa, güey! Tengo una dama a la que atender en un cuarto de hora. ¡Órale, güey! Esa. Sí, ya la arreglé todo. Sí, pues digo, así te da. Te haces bastante dinero. No, no lo puedes vender, Montigrioni. Puedes subir aquí. Lárgate. Mueres.
estos güeyes. Vengan, quieren cortinas de seda para la ciudad. No llegará muy lejos. Ese asesino está loco. No tienes a dónde huir, estúpido. Ánimo. Largo de aquí. Ahí está. De hecho, por ejemplo, ahorita ya debo de ir a recoger mi dinero de ahí del Montegrioni. Porque ya casi se me llena mi cofrecito. A ver, ¿dónde está la misión? Manches, hasta allá. A ver, una vez aprovecho un punto de viaje rápido para ir por mi dinero. Y ahorita de regreso ya me teletransporto para ese lado. Dice códices. Códices, ahorita todavía no llevo muchos. Pero creo que aquí me dice. Base de datos. Ah, llevo 30. Sí, llevo 30. No, no me acuerdo cuántos son. Relaciones comerciales con las ciudades de la costa berberisca. Se ha firmado un nuevo acuerdo con el BEI para garantizar vuestra seguridad. Pero apenas aquí llevo 30. Montegrioni. Vamos a Montegrioni. ¿Son 30 nada más? No, porque bueno, ahí todavía me... Que ya se pasaron todavía más. Porque todavía ahí en el mapa me marca. Me marca todavía por recoger. Ahí me marca que deje, ay güey, un sello. Que recojo mi lana. Me faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me faltan 6. 6 códices. 6 códices me faltan. Ah, llevo 24. Me ahí salió 24 de 30. Y me dice que ponga un sello. Ah, mira, me faltan otros. A ver, aquí sellar. Faltan 2 sellos, yo creí que era nada más uno. Sí, son 30 aquí también, nada más que llevo 24, creí que ya llevaba los 30. Ah, sí, mira, sí, ya nada más me falta un sello. Es este, el último. Ella me dio más lana la villa.
vamos por el, la lana. Aquí es la fregada. Es aquí, armadura. Aquí ya tengo todas esas. De su madre, no va a alcanzar para todo. Adiós, señor. Hable de mí a sus amigos. Venid a ver los últimos modelos. En otra ocasión, pues. A ver, cuadros, no soy seguro si ya compré todos aquí. Falta este. Es un placer hacer tratos contigo. Hay que ver qué espada agarrar porque debo llevar una que sí haga daño. Ya subió. Pues la espada del Altair todavía no la desbloqueó. A ver. Esta tiene un poquito más de velocidad, mira, vamos a llevarnos esta. Ah, esta es igual, esta tiene un poquito más de bloqueo. Digo, nunca me gusta llevarme los mazos porque se me hacen muy lentos. O sea, ahorita creo que es la espada mejorcita que tengo. O sea, que ya traigo equipada. No, todavía no me aparece este Eric. Ya no me aparece para comprar. Yo creo que más adelantito. Es que no me acuerdo a qué altura ya te la puedes comprar. Pero mira, todavía no me aparece la espada de Altair. De hecho, todavía me faltan armaduras por comprar. Voy en esta, apenas llevo las grebas de Misaglia. Me falta tal la armadura de Misaglia. No tienes dinero para comprar aquí. Estimado cliente, a todos. Yo solo tengo lo mejor. Y ahora sí vamos a al punto, que es Venecia. Ahí. Ah, creo que está arriba, ¿verdad? Ya me trepo por aquí. La hora. Esa ya viene. Sí. Esperemos que tu idea funcione, porque andamos muy justos de tiempo. Escúchame bien, Ezio. Tienes que volar de hoguera en hoguera. Cuando pases sobre cada una de ellas, el calor de las llamas volverá a elevarte. Bene. Pero ten cuidado. Hay arqueros apostados en los tejados. Evita sus flechas, o será un vuelo muy corto. Ojalá hubiera un modo de usar mi espada mientras tripulo el cacharro. Bueno, al menos tienes los pies libres. Si consigues acercarte lo suficiente sin llevarte un flechazo, podrás derribarlos a patadas. Genial. Es ahora o nunca, amigo mío. Está. ¡Demonios!
¡Matadle! ¡Ahí está ese demonio! Me dio el trofeo del logro. Uy, no veo otra. Otra antorcha. Ah, mami, ya no llegué, güey. El momento. No, ya no llegué. Que me descendí mucho por querer patear al guardia. ¡Demonios! ¡Patadle! ¡Ahí está ese demonio! No mames, ¿qué pedo? Chavión se fue en pico. ¡Demonios! ¡Patadle! ¡Ahí está ese demonio! Acá no hay fuego, mira. Uy. Por poquito, Sentí que no llegaba. Ya, al menos ya avanzamos más. Sí, es que se más bien lo descendí mucho por quererle pegar al guardia. Pues que tenía que aprovechar para el logro. ¿Qué ha sido eso? Tranquilo, eran críos jugando con petardos. Vamos, le toca. Ahora. Creo que no me deben de ver, ¿eh? No estoy seguro. Y sí. Me lleva la fregada. Che, güey, se volteó a la mera hora. ¡Bájate ahora mismo!
Ahí. Uy. Baja o morirás. Que se voltee para... Ahí está. Te voltees, no te voltees. Ahí está. ¡No mames! ¡Wey! ¿Por qué salto así? ¡Wey! ¿Qué pedo? ¿Por qué salto así el Ezio? ¡Qué poca madre! Manches. A los intrusos me los cargo, Paco. Ya nada más era para ir bajando, güey. Che mono se saltó hasta el piso. No puedes subir aquí. Está. A ver, cada línea bien. Eso era lo que así quería que bajara el Wii, no que brincó ¡Alto! Hacia el patio. Señores, luego ¿no va eso? Demasiado tarde. El tobo está muerto. ¿Eh? Carlos, lo siento, señor. Pero debería haberme hecho caso cuando tuvo la oportunidad. Has fracasado, asesino. Lo siento, señor. Quería... ¿Qué? ¿Qué significa todo esto? ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Ha matado al Dogo! ¡El Dogo está muerto! Che, brincote que se dio. Hace falta un asesino. Para matar a otro asesino. Lo hacemos porque creemos que es lo mejor. ¿Cierto, Ezio? Yo no hago esto por mí mismo. Hago este sacrificio por un bien superior. Requiescat in pace. Requiescat in pace. ¿Me has matado? ¿Me has matado? Está. Un palacio impenetrable. Secuencia de ADN 8 completada. Ahí está. Esa ya desbloqueamos la última tumba. Es esta de aquí. Vamos por esa tumba. ¿Qué ves por acá? Quítese, güey.
¿Tan terrible es mi arte? Muéstrame respeto. Se ve a la tumba, Simón. Ahorita vamos para allá. Ya le cambio. Había uno, pero no creo que tinte era. Que igual era un logro. Y aquí hay un códice. Deja. Esos güeyes como me caen gordos, los de la guitarrita. Buonasera. Yo no me lo puedo pasar donde es el salto avanzado. A ver, está. La guachamos. Mira, ya está aquí en la siguiente cuadra. Cuesta, Nicosia Dunca. Ahí está la entrada. Está. Vamos por esa tumba. Sí, el secreto de la visitación. Resuelve el acertijo de las catacumbas de Santa María. La visitación me encontré el sello del asesino. Ok, vamos para allá. Sello de dragón, buscar las cosas fuera de cámara. Pues si me quedan de paso, pues paso ya a recogerlos. Pero sí, igual, de hecho, los que de repente me pongo a buscar son dos. Siéntate. ¿Cómo se llama esta madre? Los archivos de video. De verdad. Eso es lo que dices siempre. Tenías razón. Había algo en ese almiar, Feminuccia. Estoy harto de tus bromas. No tienen gracia. Podían haberme matado. ¿Las ratas? No. Hija de su chingada madre. Voy más rápido que él. Choca cuando hace eso, güey. ¡Déjame en paz! ¡Más rápido! Sí lo tenía para agarrarlo y no lo pescó. Y sí se me escabulló, ¿eh? Oh, no sé si lo alcancé a pescar. No manches.
Con este bote podré pagarme tres noches por esa. Cagado que no escucharon que abrí la puerta. Ah, quizá ya llegamos a esta parte. Creo que esa es la tumba más difícil, ¿no? De todas. Y activamos el primero. A la madre. No seas mal, güey. ¿Por qué no se brincó? Ve. ¿Qué pedo? Sí, la más difícil. Uy, no deja reinicio el tiempo. Ya se está casi acabando. Sé, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hice Kerik? Chingao. Calor, vuelvo a reiniciar. Ya vamos en el segundo. Cámara, güey. Sigue. Y así llevamos tiempo. Ahí está. Ya nos falta una. Y ya valió madres. Nah, güey. Hija de su madre. Se me pasa, es que el che juego está loco. Porque hay veces que sí te responde bien, mira. Y hay veces que te da pinches brincos así como ahorita, güey. Que ¿cómo se regresó? Que deja brinco para acá para activar de nuevo la. Si no hubiera fallado ahí el brinco, se alcanzaba a llegar. Ya nada más falta un interruptor.
Mira, ve. Te digo que el juego está loco. Se supone que debes de apretar el A para que brinque hacia la pared y de ahí dirigir el stick hacia el lado donde quieres que se impulse. En este caso yo lo hago hacia la derecha, pero cuando quieres se me lo marca como si marco como si brincara de regreso y no. Ay, ya valía madres, güey. ¿Por qué se bajó así? Vete, güey. Ahí está. Ya. Yo creo que la primera vez que lo pasé en el 360 sí me costó un pedo, ¿eh? Sí me tardé un chingo. Acá mi sello. Ahí está. Dinerito. Más dinerito. Ahora sí, el premio mayor. Ahí está el logro. Es que la vez pasada en la penúltima tumba la pasé y no me saltó el logro y tuve que pasar de nuevo la tumba para que me saltara. Le di en repetir, recuerdo. Y no, es la neta, sí me sudó porque dije, no, más falta que tenga que repetir todo el chingado juego para desbuguear ese logro. Pero sí, al repetir la historia, el recuerdo sí se me desbugueó. Dije, fiu. Que ya vamos a... ¿Hay un punto de viaje rápido más cercano que este? Creo que no. Vamos a Montigrioni. Se le da más para allá. Quítense estorbos. No soy nadie. Cuidado.
Montigrioni. Todo el que necesite ayuda será bienvenido. Venid, amigos. Gracias a las nuevas luces. Ahí está. Dinerito. Ya la desbloqueamos. Gracias, Altair, por este gran don. Ojalá me proteja de mis enemigos. Se felicidades. Está ya. Ya tenemos la armadura del Altair. Y subió bastante el valor, del pueblo. Y ya está. Y no me alcanzó. Y ya tengo la espada del Altair, pero todavía no. Vuelva pronto. Tengo dinero. Ay, güey, me quité la otra. Creo que se me la puedo poner desde aquí, no me acuerdo. No, tengo que venir acá. Así regresemos a Venecia. ¿De cuántos cuadritos tienes? Son 3, 6, 9. Ay, güey, es que se me pierden. 3, 6, 9, 12, 15, 23. Yo cuento 23. De Venecia. Estaba aquí, ¿no? La misión. Atención. Tras el reciente festival del fuego en San Polo, el Dogo ha decretado que la... Ok. Gracias, Eric, por tu like. Chale, no puedo cruzar por aquí. Cuidado, deja de soñar. Bien hecho.
Se me retiro, bro. Descanse, ya estás, Eric. Excelente noche. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Ezio, Dios mío, estás vivo. ¿Es cierto? Dicen que has matado al Dogo. Estaba intentando salvarlo, Leonardo. Pero el caso es que fracasé. Y ahora soy el hombre más buscado de Venecia. Pues creo que estás de suerte. Porque estamos en carnaval y todo el mundo va por las calles con la cara tapada. Por eso estoy aquí. ¿Tienes una máscara para mí? Claro, seguro que tengo algo por aquí. Grache, amigo mío. Yo también tengo algo para ti. ¡Oh! ¡Más páginas del códice! Esto es bastante complicado. Parece un diseño nuevo, Ezio. Un mecanismo para tu muñeca, pero sin hoja. Diría que es una especie de arma de fuego, pero tan pequeña como un colibrí. ¿Eso es posible? No tengo ni idea. La fabricaré para averiguarlo. Practica con el cañón oculto que acabas de conseguir. ¿Será que llega? Me has hecho un gran favor, fratello. Machado, pero estoy seguro de que no has vuelto solo en busca de juguetes nuevos. ¿Tiene algo que ver con el nuevo Dogo? ¿Marco Barbarigo? Entonces tendrás que hablar con tu amigo Antonio. Últimamente le he visto en compañía de, bueno, amigos comunes. Yo le buscaría en el sur, en el distrito de Dorso Duro. Pregunta por la hermana Teodora. ¿Una monja? Bueno, lo es, sí, a su manera. Y Ezio, hoy no puedes ir armado por la calle. Grazie, Leonardo. Respecto a esa máscara. Está cañón oculto conseguido. Sería acá donde está lo del carnaval. Pues bueno, gente, vamos a dejarle hasta aquí. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en el stream de hoy. Y bueno, nos vemos el día de mañana. Que sigan teniendo una excelente noche. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Adiós.